This conference will now Hola. be recorded. Hola. Buenos días. Ok, so brevemente para las personas que están en línea, si nos escuchan, pues nos dejan saber y también me dejan saber si están viendo la pantalla. Bien importante. Ups, ustedes no ven la pantalla. Me tienen que dejar saber también. Ok, perfecto. Entonces, como le estaba comentando, funciona, ¿ok? Y el mejor método de saber si funciona es haciéndolo. No creas lo que yo te diga, a mí me funcionó, ¿ok? El día que vinimos aquí, que hice la clasecita esta el mes pasado, vieron varias personas que lo hicieron, les funcionó. Así que lo único que ustedes se tienen que probar ustedes mismos es si funciona. Bien sencillo. Tienes que probarlo. Entonces, hola. Ok. Pues entonces, venía, si ustedes, ya, vamos entonces, ayúdenme un momentito para hacer oficina ahora. no, pero tampoco para que te pierdas mucho, si quieres un momentito aquí, para que no haga todas las cosas que dicen más. ¿Cómo estás? ¿Cumpleañera? Mira, pues, mira, bueno, yo lo voy a hacer un setup. Me sale como primero pay, me sale. Esa soy yo. ¿Tú? Why you mute me? Primero pay, mute No, I didn't. me. Me salió. No, I didn't. I muted Okay. everybody Ah. else but you. You see, you're Hello, not I'm muted. here too. Oiga, hola. I'm here, Are you I'm still? here. All right. ¿Dónde vas a estar ahí? ¿Dónde vas a estar ahí? Porque tú sientes Sorry. así. Yes. ¿Ah? Gracias, ¿Y eso entonces? es lo mejor. Okay, hold on. No, I need to make sure you're Me sharing. sorprende como a las 10 de la mañana no había nadie y ahora. I told you. It happens all the time. ¿Happens Of course it does. the time? Para mí eso es normal. Hace rato que estoy preguntando si me tienen adentro la comunidad. Yes. Bien. La piedra, ¿cómo se tiene la piedra? Energía. Ah, eso es vital. All right, now you're showing the right side. Oh, that's okay, well, let me see if now can you see it? Oh, no. I just logged out. Oh, okay. I'll log back in, that's fine. No, that's okay. Yeah. See, if you have it, you have it. You have it. Sí, yo estoy en las dos comunicaciones.
Are we starting the class? Yes. Yourself. Thank you. Okay, entonces. All right. Entonces, bueno, aprovechar que ya todos estamos aquí, vamos a hacer una pequeña intro. Le estaba comentando a todos que esta clasecita yo personalmente la participé y aprendí muchas cosas y entre ellas las cositas que vamos a... ¿Ya ustedes tienen los documentos? Los handouts. Para las personas que están en línea, hay algunos documentos que estamos aquí pasando, pero se los tendré que mandar entonces después de la clase, porque no lo tengo, no están cargados en línea. Para mí, voy a tomar esta cita. Entonces, lo que le estaba comentando, que esto que vamos a hacer es básicamente una práctica, un buen ejercicio para hacer. La única manera que ustedes van a saber si funciona, si no funciona, es que lo hagan. No hay manera de, no crean lo que yo le diga, solamente tienen que poner en práctica lo que vamos a aprender hoy, ¿ok? Y es buena época que estamos comenzando el año. Así que, pues nada, vamos a comenzar. Estas son las cositas que vamos a estar cubriendo creo que mayormente todo el mundo me conoce aquí ya, veo caras nuevas. Pero mayormente, exactamente, no en persona, mejor en persona, ¿verdad? Sí. Ok, súper, ok. Thank you. Bueno, de verdad no tengo que, creo que dejarle saber a muchas personas quién soy yo, ya me conocen todos, PRMG, Dayland, con la oficina de Dayland. ¿Tú vas a participar en la clase? Sí, claro. Ok. All right. Esta es mi familia, tengo una baby con dos niñitos más que ayer cumplió 4 años ayer. So, esa es la familia extendida. PRNG mayormente, pues ya saben todos la relación que tenemos con ustedes, con Empire. Yo empecé en PRNG en el 2015 como asistente de Jay, que es el branch manager ahora de la oficina de nosotros de Dayland. Fui asistente por 1 año y medio y en el 2016 hasta para acá, bueno, básicamente ya hemos crecido y ahora manejo el equipo que afortunadamente son un equipo ahora de 8 personas, 3 loan officers, 2 procesadoras y 2 partners que tenemos también en el equipo. Para todos, por supuesto, lo que saben, PRMG, siempre que les digo que somos in-house lenders, ¿qué significa eso? Que todo el centro, toda la información, todo lo que procesamos es in-house. Todo se queda en la oficina de nosotros. No tenemos que mandar la información a otro lugar. Todo el control del FAO lo tenemos nosotros in-house. Aquí están los números de transacciones que ya tuve el año pasado. La razón que comparto eso con ustedes porque quiero que sepan que todas las cosas que yo hablo aquí con ustedes no es cosa inventada, son cosas que es a puro sudor. Y también muchas de las cosas que comparto con ustedes son cosas que personalmente yo comparto y por eso me ayuda, por supuesto, a tener los números que tenemos. Así que, pues, continuando. Ok, lo primero que quiero compartir con ustedes es que todos tomemos una pausa en sus respectivas mentes, conscientes de lo que estamos viendo aquí ahora. Y cada cual uno se dé cuenta dónde está en esa gráfica. ¿Okay? Mayormente, para las personas que están comenzando el real estate, por algún motivo u otro, básicamente estamos como que en la gráfica del color rojo, que es donde todas las cosas son bien cómodas para nosotros. Venimos de otro mundo. A lo mejor tenemos una experiencia en otras cosas, pero no sabemos el real estate, ¿verdad? Entonces, a lo mejor puede ser un poco, nos puede dar un poco de miedo hacer ciertas cosas porque no conocemos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan una reflexión de ustedes mismos y se ubiquen ustedes mismos, dónde ustedes están ahora. Y entiendan que con eso también existe otro nivel después de eso. So, por ejemplo, si usted ahora se encuentra donde que todo está bien, yo me siento bien viviendo mi trabajo, llego a las 9, llego a las 10, hago mi llamadita, llamo a mis clienticos, me voy para mi casa,
sepa que estás en la primera o en el segundo cuadrante. Existen más cosas fuera de eso. Lo que pasa es que como uno ser individuo, ser humano, la razón que no lo hacemos es porque nos da miedo, no conocemos, tenemos, ¿sabes? Nos da pena, la misma crítica que uno mismo se pone, autocrítica. Entonces, en este negocio, señoras y señores, de la única manera que vamos a ser mejor es siempre empujándonos a nosotros mismos a hacer cosas nuevas, no tener miedo a cometer errores, porque desafortunadamente esto es un negocio donde nosotros somos los que producimos nuestro propio dinero. Nadie va a venir a tocarle la puerta, nadie va a venir a decirle, mira, llámame y coge lista mi casa, mira, yo quiero comprar la casa de $1,000,000, nada de esas cosas van a pasar. Ustedes tienen que entender que todos los días es un día diferente, es un día que ustedes tienen que empujarse a hacer cosas nuevas, y a medida que vayan viendo que van aprendiendo cosas nuevas, todavía hay zonas donde ahora mismo ustedes están o estamos, que existen otros niveles. Yo no me considero ni remotamente estar cerca de aquí, yo pienso que estoy en esta área de acá. Ya yo no tengo miedo a hablar con nadie, no tengo miedo a decir nada, a hacer presentaciones. Yo estaba aquí, esto para mí era sudando gota fría. Ir a lugares a visitar personas, pero ahora con eso vienen buenos días. Ahora con eso vienen otros problemas. A medida que uno va creciendo, vienen cosas nuevas. So, los invito personalmente a todos a que se identifiquen ustedes dónde están. Y señora, de verdad, la única manera que vamos a salir adelante es cambiando un poquito la mentalidad que tenemos aquí. Eso es tan sencillo como hacerlo así. Yo quería compartir eso con ustedes. Vamos a hablar un poquitico, teniendo en cuenta el mindset, la mentalidad de todo, cómo está real estate, cómo está el mercado de real estate. So, real estate, el año pasado se vendieron 5 millones de propiedades, 5.3 millones de propiedades. Los números de este año todavía no han salido, eso solo es el 2018. ¿Okay? En la nación, correcto. Un incremento de un 12% más del año anterior. Eso quiere decir que real estate está subiendo, ¿ok? Los números de este año no han salido, es decir, del año pasado, pero probablemente van a ser más grandes que esos números, ¿ok? Sí. ¿Tú puedes enviar ese material? Sí, para nosotros? Por supuesto, sí. Sí, me pone la información en el signing sheet y después le paso la presentación, ¿ok? El 35% de las personas que compraron propiedad tienen una edad de 35 años en para abajo, son más jóvenes. Esos son los famosos millennials o Gen Z, whatever, como los llamen. So, entendiendo eso, hay que entender cuáles son las demográficas que estamos trabajando. So, una tercera parte de todas las personas que están comprando casa hoy en día son gente joven, ¿verdad? Millennials de 35 años de edad, pueden ser profesionales, acabados de graduar, pero no son las personas de 50, 60 años que ahora quieren comprarse su casa y retirarse. Son personas que están comenzando, y eso que no, entendiendo eso, que nos permite entender que esas personas probablemente van a comprar más de una propiedad en su vida, ¿okay? Obviamente por cuestión de la edad. El 33% de todos los compradores en el 2018 fueron first time home buyers. So, pausa. So, una tercera parte de todas las personas que compraron propiedades son first time home buyers. ¿Qué significa eso para nosotros? Tenemos que entender y tenemos que hablar el mensaje de los primeros compradores. ¿Cuál es el mensaje de los primeros compradores? ¿Cómo funciona el proceso? ¿Qué necesito? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué programas hay disponibles? ¿Qué tengo que hacer? Esas son las conversaciones que, si ya tú sabes, cada 10 personas que tú vas a hablar, 3 o 4 personas de ellas te van a hacer las mismas preguntas, porque son la tercera parte de todas las personas que están comprando. So, entendiendo eso, ustedes tienen que ya posicionar su speech, su mensaje, su diálogo, para saber que 3 de 4 personas que ustedes están hablando van a ser primeros compradores. Para las personas que hacen en redes sociales, social media, los mensajes que deben estar poniendo son específicamente a primeros compradores, o mayoría de esos mensajes deben ser para primeros compradores. Si van a hacer un video, si van a hacer un post, es teniendo en cuenta que la audiencia posible que está captando ese mensaje, al menos una tercera parte de esa audiencia es primeros compradores, entre otras cosas. Esta la tuve que señalar porque para mí fue increíble. El 66% del costo de la renta en los Estados Unidos ha aumentado. O sea, en ningún momento ahora
Es más fácil o más barato rentar que comprar. Todo, yo, tremendo party. Eso quiere decir que todos los precios de la renta están aumentando, el 66% en todos los Estados Unidos. Coincidentemente, Ramón de aquí de la oficina compartió un artículo conmigo que me lo envió, creo que Jesús lo puso en el chat hace como una semana, que Miami es la ciudad número 7 en todos los Estados Unidos en comparación al precio de compra a renta. Es la renta más cara en todos los Estados Unidos, la número 7 de todas las ciudades de los Estados Unidos. So, ¿qué te dice eso? Que todas las personas que están pagando aquí 1.500, 1.600, 1.700, 2.000 dólares son candidatos para comprar. Entonces, so, ustedes tienen que entenderlo porque ese es el mensaje que ustedes están hablando con el público de ustedes todos los días. La apreciación, yes. ¿A qué se debe las rentas que han aumentado tanto en mm-hmm. ese periodo si la construcción también se aumentó tanto? La demanda, pero la construcción ya también. Y ahora eso tiene que ver con respecto a la construcción. La razón que ha aumentado la construcción también es por la demanda. So, oferta y demanda, ¿verdad? So, pero hay muchas ofertas de propiedad. Hay más. La demanda todavía sigue sobrepasando la oferta. Porque ¿qué es lo que pasa? Inmigrantes, más los baby boomers, todas las personas que, y esto estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero si usted se fija ahora y usted hace, pues, si te están dando que el promedio de la nación son 35 años de edad, o so, si estamos en el 2019, 2020, oiga mi 2019, si estamos en el 2020, menos 35 años, las personas que nacieron en 1985, yo nací en el 86, ¿verdad? So, todas esas personas que nacieron en esos años, ahora es que están comenzando a crecer y a salir a comprar propiedades. So, eso tiene que ver también mucho de eso. Porque en los años anteriores no había tanto nivel de birth, de nacimiento, como lo hubieron en esos años. Esos son otros estudios que nosotros estuvimos viendo también. So, todo eso tiene que conllevar a lo que está pasando. La apreciación de las propiedades ha aumentado el 7% anual. So, para aquella persona que te dice, yo prefiero tener en el banco 30, 40 mil dólares y no ponerlo en la compra de una propiedad, el banco no te da 7% de interés. Te da 0.0001, 2 centavos mensuales. So, esas son cositas que ustedes tienen que entender para que sepan que cuando estén hablando con una persona, la objeción de que, oh, no es el momento, o no creo que si el mercado me favorece, o que si las casas van a bajar, no, la data no indica nada de eso. Cero, y no va a pasar, no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿ok? En el 2020, se considera este año que va a ser el año básicamente que todas estas generations, los millennials, todas las personas, todos estos jóvenes, son los que van a predominar en el mercado. So, entendiendo eso, de nuevo, lo que les pido es que entiendan el mensaje que están poniendo cuando estén hablando con las personas, porque eso es bien, bien importante para podernos relacionar al lenguaje que hablan ellos. ¿Qué tal con los mortgages? Porque, por supuesto, si el real estate está de una manera, los mortgages también impactan la parte del real estate. So, el 88% de todas las personas que compraron financiaron las propiedades. So, ¿qué significa eso? Cada 10 personas que ustedes hablan, 8 o 9 personas van a comprar usando un financiamiento. Ustedes tienen que saber de financiamiento. Ustedes tienen que tener un lender que sea el que trabaja con ustedes. Tienen que tener ese tipo de trabajo. Tienen que entender el proceso mejor que el lender, porque el cliente va a ir con ustedes primero para que ustedes le expliquen cómo funciona, qué se tiene que hacer, cuáles son los pasos, qué sí, qué opciones, qué opción, exactamente, qué opciones existen de financiamiento. So, ustedes tienen que conocer ese proceso. Yes, sir. ¿Cuál es lo más? Que uno le tiene que decir al cliente y en qué momento sobre la parte de... Bueno, en algún momento, y ya vamos a hablar de eso ahora un momentico también, pero en algún momento en la conversación, desde que ustedes se conozcan o conecten o hablen, la pregunta va a surgir de cómo piensas comprar la propiedad que tú quieres. O vas a usar cash o vas a usar financiamiento. Si vas a usar financiamiento, ok, ya estás calificado o has sido calificado o no. Te va a decir sí o no. Y de acuerdo a lo que te diga, pues entonces déjale saber, pues bueno, si es no... Bueno, existen opciones de financiamiento, existen beneficios, existen programas para primeros compradores. Lo que tenemos que hacer es que entonces contactarte con un financista de preferencia o de mi preferencia para que entonces te explique cómo funciona esa parte del proceso. ¿Okay?
El 13%, increíblemente, el 13% de todas las personas que compraron, que le hicieron un survey, dice que lo más difícil del proceso fue ahorrar para el dinero. El 13%, o sea, ni siquiera es todo el mundo. O sea, a veces pensamos y estamos proyectados que la persona no compra porque no tienen dinero. No es tanta la objeción respecto al dinero. Entonces, no obstante a eso, entendiendo que, por supuesto, el dinero es importante en el proceso, ¿cuál es lo que ustedes tienen que conocer? Existen programas de financiamiento que los pueden ayudar con los gastos de cierre. 13% es muy pequeño. Es muy pequeño. 88% son 67%. Exactamente. 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 Con respecto a los intereses, se estima que este año los intereses van a bajar y van a continuar bajando, pero a la misma vez se estima que haya mucha volatilidad, creo que lo dije correcto, porque ¿qué pasa? Es un año de elección. Es un año de mucho movimientos. O hoy estamos bien, mañana estamos tan mal, pero en general la foto luce que todo va a seguir mejorando. ¿Qué quiere decir eso, señores? Más competencia. Ahora el cliente quiere más, demanda más, eficiencia, servicio, básicamente todo. So, ustedes tienen que estar a la par con eso porque esto es el estado del mercado ahora mismo. ¿Ok? Y, yes, sir. Ya, yeah, so entonces, como todo, oferta y demanda, ¿verdad? Los precios, los intereses están bajos, quiere decir que hay más poder de adquisición, el costo del dinero es más barato. Eso quiere decir que lo que yo puedo pagar ahora me sigue siendo lo mismo, puedo pagar hasta más. Yo voy a seguir comprando más caro. Los precios pueden seguir aumentando un poco más. Y los millennials, se estima que ahora cuando se termine el reporte de este año, va a contar casi por el 50% de todas las compras que se hicieron el año pasado. So, todas las personas que están hablando son, estamos aquí, gente joven. ¿Ok? So, ustedes que... 85, 86. No, pero de nuevo, entendiendo eso, tienes que saber cuál es el mensaje que estás poniendo. Tienes que saber cuáles son sus demográficas. Qué es lo que... Y eso es mucho ya con marketing y estas cositas, pero entendiendo que cuando te hable, que te sienta la voz joven o que le pregunte, ¿qué edad tienes? Por curiosidad, cosas que no se tienen que preguntar, pero solamente curiosidad, tienes que entender que de la generación del 85, 86 para acá, la mentalidad ha cambiado completamente diferente. Es decir, mi mamá piensa completamente diferente a las cosas que pienso yo ahora y es normal, es sencillamente cómo se han desarrollado las generaciones. Y tú piensas que las cosas para eso es del país. Uh-huh. Pero, o sea, a mí me suena que este país es mucho país. Uh-huh. Y la Florida, particularmente en Miami, yo tengo un poquito de duda con eso. Con esa onda de los millennials comprando en Miami. No, mira, eso acuérdate. Bueno, este survey primero lo hizo la Asociación Nacional de Realtor, ¿ok? Y está también más conectado con el Census de Población de los Estados Unidos. No quiere decir que todo eso específicamente aplique a Miami como tal, pero es en mayor cantidad los números. ¿Sí? Solamente no, es entendiendo todo cómo funciona, ¿ok? All right. Teniendo en cuenta eso, entiendan que las ventas es un deporte de contacto, vamos a ponerlo así, ¿ok? El que más contacto haga es el que mayor tiene la posibilidad de ganar. Eso tienen que entenderlo. Si yo tengo más contacto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 realtors más 12 más en línea, si yo hablo con 26 realtors en una hora de mi tiempo, tengo más probabilidad de que 26 realtors me manden un contrato que yo ir a visitar 26 realtors de personas, ¿verdad? Usted necesita al menos 3 pasajes con nosotros. Tiene un costo de $150 por 3 masajes. $50 cada pasaje. Ok. So, entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes tienen que entender que su negocio es generar contactos. No son listings, no son compradores. Ustedes están en el negocio de generar contacto. Ok. Entonces, para eso estamos aquí. Ok. Para hablar de cómo generar más contactos.
Entonces, teniendo en cuenta eso, existen dos maneras, entre, por supuesto, entre muchas cosas, el internet, Facebook, no vamos a hablar nada de esas cosas, no vamos a hablar de Instagram, no vamos a hablar de publicidad, de DoorHanger, no vamos a hablar de nada de esas cosas. Vamos a hablar de los métodos más sencillos que existen en nuestra industria. Ok. De cómo generar contactos sin tener que pagar nada. Número uno, con el mejor amigo de ustedes. Todos los días usamos esto, ¿verdad? Todos los días tenemos esto, todos los días lo, para todo. Es vive y muere por nosotros. Ok, muchas personas no están así. Ok. Entonces, ¿con quién ustedes hablan mayormente? Con las personas que ustedes conocen. Las amistades, las personas más cercanas. Clientes, por supuesto, y entiendo una cosa, esas personas quieren que a ustedes le vaya bien. Esas personas, si no tienes en tu ciclo de influencia, personas que no quieren que te vaya bien, pues no creo que tengas personas que tú tengas que estar asociado con ellos. Pero mayormente sus amistades, sus amigos, esas personas quieren que le vaya bien. So, cuando ustedes comparten con sus amistades, de nuevo, esos son los haters, you know? Y a veces también son buenos tenerlos. Pero a veces cuando tú compartes con su amistad, hey, estoy haciendo esto, hay personas que te van a ayudar, que te van a decir, mira, te deseo lo mejor, te va a ir muy bien y te van a dar ese empuje, ¿ok? Lo otro es face to face. Esto, estamos haciendo esto, interactuamos con personas todos los días. ¿Quién ve personas diarias? Creo que todas las personas normales vemos personas diarias en persona, ¿verdad? Si no, no fuéramos personas diarias. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo maximizamos estos dos métodos para generar más contacto? Vamos entonces allá. Número uno, en el teléfono. Entonces, todos tienen una paginita que yo les di aquí. Paginita número uno, son literalmente 5 líneas. Que ahora cuando se pone la cosa buena. Y vamos a leerlo todos juntos. Y dice así tan sencillo como que, hola Cristalina, ¿cómo estás? Vamos a llamar a Cristalina. Cristalina es amiga mía, yo la conozco, ya sabe quién soy yo. ¿Es un mal momento para hablar? No. Ok, so, la razón que yo hago la pregunta negativa es porque, de nuevo, los que saben más que yo no sé de esto, dicen que nosotros queremos recibir, cuando estamos hablando con una persona, el yes, ¿verdad? Todos estamos condicionados a creer que todos nos digan que sí, 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 sí. Pero de verdad, si una persona no está en el momento para decirte sí, condicionalmente te va a decir que sí, porque estamos condicionados a decir eso. Pero de verdad no está pensando si puede o no puede hablar. Sin embargo, cuando tú le dices que si es un mal momento, automáticamente su sistema va a decir no, 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 o sí, sí, sí. El sí que te va a dar en el momento de que es mal momento para hablar, es el que tú quieres, porque quiere decir que ya no está lista para hablar. Y el no que te va a decir, no, 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 es el no que tú quieres para saber que tienes la atención de la persona para poder llamarle la atención. So, por eso yo estoy trabajando en las preguntas que hago, hacerlas negativas. ¿Es un mal momento para hablar? Si me dice, sí, es un mal momento para hablar, you know what? Perfecto, te regreso la llamada en otra ocasión, porque yo no quiero perder mi tiempo en un momento que tú no puedes hablar. Y si me dice, no es mal momento para hablar, then I have your attention. ¿Ok? Perfecto. So, te estoy llamando porque necesito un favorcito. Recuérdate, Cristalina me conoce. Ella sabe quién soy yo. Necesito un favorcito. ¿Crees que me puedas ayudar? Si Cristalina me conoce y yo necesito un favor, por supuesto que ella me va a poder ayudar. Mira, estoy haciendo una competencia entre compañeros aquí en la oficina para comenzar el año y me faltan 10 personas para ganar. Por curiosidad, ¿conoces a alguien que me puedas poner en contacto que esté interesado en rentar, comprar o vender una propiedad este año? ¿Sí o no? ¿Es sí o no? ¿Cristalina le va a venir alguien a la mente o no le va a venir nadie a la mente? Es tan sencillo como eso. No, Dani, no tengo a nadie. ¿No tienes a nadie a la mente? Ok. Entonces, vamos a hacer... Absolutamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a empezar. Ya, 100%. Listen. Estos son lead generation activities. ¿Cuáles son las actividades de lead generation? Llamar a la persona,
hacer Facebook marketing, pagar $500 en Zillow para que te llamen tres extraños que no sabes quiénes van a ser, pero te gusta pagar los $500, irte a tocar puertas, irte a hacer open house. Son tantas actividades que tienes, pero tienes que escoger la que más costo efectivo sea, la que menos tiempo te tome y la que más te pueda maximizar los resultados. ¿Qué funciona más que un referido ahí calientico que te diga, mira, llama a mi primo, y cuando te llama mi primo, tu prima Cristalina me dijo que te llamara? ¿Tú crees que eso, tú prefieres hablar más fácil con ese referido o con un lead de Zillow que tú no conoces quiénes van a ser? ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar, vamos a hacer la prueba porque hoy vinimos para probar el método. Yo voy a ir primero, ¿ok? Yo voy a hacerme voluntario. Tengo muchos realtors en el teléfono, so voy a tratar de buscar un número de cliente. Vamos a hacer la prueba y los invito a que todos ustedes vayan mirando en sus contactos y vayan buscando una persona que podamos llamar para hacer este ejercicio. So, vamos a buscar aquí. Venga, a ver, escoge un número de aquí. Cualquiera. Si dice Rieto, no lo voy a poner Rieto. No voy a dar Rieto. ¿Qué dice ahí? Dunia Rodríguez. Dunia desconectó el número. Vamos a buscar, ya lo voy a borrar de aquí porque ni siquiera tengo el número. Busca otro. You have reached the voicemail box. ¿Alguien quiere de voluntario que busco? El chino, pues. El chino. Gente que habla. No, tu padre. Hermano, ¿cómo estamos? Todo bien, súper. ¿Cómo te va todo, la familia? Todo bien. Oye, ¿es un mal momento para hablar? No. Está bien, perfecto. Oye, te estoy llamando porque necesito un favorcito tuyo. Yo sé que no hemos hablado en tremendo tiempo, pero de todas formas aprovecho la oportunidad para echarte esta llamadita. Estoy aquí en la oficina, bueno, no sé si tú sabes que estoy haciendo lo de los financiamientos para la compra de la propiedad, creo que estamos conectados en el Facebook, tú sabes eso, ¿verdad? Ok, so estoy aquí en la oficina, estamos haciendo una competencia aquí entre amigos saludable para comenzar el año y necesito 5 personas, me faltan 5 personas para ganar. ¿Por casualidad te viene a la mente alguna persona, alguna amistad, alguien en el trabajo que esté pensando o esté en planes de comprar, de rentar, de vender alguna propiedad que me pueda conectar con ellos? Ayer, fíjate, segundo día, pero no te lo conozco mucho. Y a pesar de que tenga, sí, ahora mismo no veo nada de la red. Está bien, ¿y tú? ¿Tú estás pensando comprar? Está bien. Oye, pero lo que voy a hacer, te voy a mandar una tarjetita, una foto con la tarjetita mía ahí, para que me tengas en mente. Y hermano, seguimos en contacto, te lo agradezco porque siempre me tengas en mente. Gracias. Qué difícil fue eso. 1:36. No fue difícil, ¿verdad? Vamos a llamar a otro. Okay.
¿Cuántos contactos tienen ustedes en sus teléfonos? ¿300 contactos? ¿200? ¿Cuántos? ¿1000? El debate de dos más después es ese. No va a contestar ahora. Hey, what's up, buddy? Buddy, how are you? Good. Man, good, 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 man. How's the family? Todo el mundo bien, gracias a Dios. All right, all right, all right. Todo bien, hermano, todo bien. Te llamo en mal momento. Yeah, no, tranquilo. Okay, beautiful, beautiful. Oye, no te quiero robar mucho tiempo. Me hace falta un favorcito tuyo. Can you help me? Yeah, what's up? Okay, so I'm doing a little friendly competition here at the office. I need 5 people. Anyone that comes to mind that might be thinking of buying, renting, selling, that I can give them a call. Can you think of someone? Buying, renting, or selling. Hey guys, a friend of mine's been a challenge at work. Do you know anyone that might be in the market to buy, sell, or rent? A casa? Anybody? Hey, is it like serious or? No, like serious. Like for real serious. No, everybody here is already. Well, I can help them refinance too, by the way, okay? Just so you know. Anybody trying to refinance? No. Hey! Bro, Danny, no, man. All right, buddy. No, I appreciate it, man. Sorry, I appreciate it, bro. I'll ask around more people at work. Thank you, man. Thank you for thinking of me, okay? I appreciate it. Okay, dale, Danny. Un abrazo, hermano. Bye. So these are friends, guys. Estos son gente que te conocen. No te dé pena con ellos. Él es amigo tuyo, una persona que te conoce. ¿Y qué es lo que hizo él hoy en el trabajo? Hey, guys, can somebody know somebody right here? Boom. It could have been the case que hay alguien ahí mismo y le hizo la pregunta. Pero acuérdate lo que hablamos, que estos son personas que ellos son, te conocen. Ellos quieren que te vaya bien. Ellos te van a decir, no, why are you calling me? No me llames. Like, what is this? Esos son gente que quieren que yes. So, can we do somebody? Anybody? Venga, let's go. Estaba haciendo un cambio de teléfono y vi el número tuyo, oh my God, así que no me habló nada. Importante, clave. Esa llamada de que, oh, ya cómo está la familia, todo bien. Listen, te llamo porque necesito el short. Yeah, of course, hay que saludar. Hola, mi amorcito, ¿cómo andas? Todo chévere, gracias a Dios. Oye, ¿tienes tiempo para hablar con nuestro amigo? Mira, tú sabes que tengo que comentar que el presidente de Raíces. Y entonces estamos haciendo una competencia aquí en la oficina. Y me faltan 5 personas para, tú sabes, ganar, llegar a todo. ¿Tú tienes algún referido que necesite comprar, rentar, o más bien comprar? Y bueno. Ay, ¿tú sabes qué vamos a quedar? Oye, bueno, cualquier cosa, ¿cómo te puedes usar? Y cualquier cosa que sepa de alguien que necesite, déjame saber, necesito 5 personas, nada más me faltan 5 personas. Una risa. Dale, y te vuelvo a llamar, yo te paso mi tarjetita por el. Bueno, no tengo mi teléfono, pero de todas maneras te voy a pasar mi tarjeta para que te llame a formar el asunto, ¿te parece? Dale, mi amor, ¿cómo estás con tu familia? ¿Todo chévere? Ay, mira, un besito, mi amor. Feliz día. Entonces, son la gente que después
Esa es la gente que después ve en el Facebook que cerró, mira, y compró y no me dijo nada. Yo no sabía porque el círculo de influencia va a estar ahí. Entonces, ahora, tienes que estar preparada para esas cosas. Cuando la respuesta para ellos dice, oye, yo mismo, bueno, perfecto. Dime qué otro momento te puedo dar una llamadita para saber un poquitico más los planes que tienes. Yo sé que a lo mejor ahora puedes estar trabajando. Te llamo. Entonces, ya lo que hace es que después anotas ese contacto, sigues llamando, porque esto es una hora de que tú estás llamando, llamando, llamando. Tú no estás ahora para hablar de una hora, media hora. Esto es generar lead, generar lead, generar lead. Y entonces, en otro momento, le das una llamadita, bueno, sé que a lo mejor estaban trabajando, hablan un poquitito cuáles son los planes. Un link que no te costó dinero, que no te costó $500 decirlo, que lo tenías ahí en el teléfono y ya guardado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ayer? Vale, estás en la 1-10. Entiendo. So, ¿quién más? ¿Quién voluntario? ¿Sabes que escoger a alguien obligado? El mismo día que tú estabas haciendo la clase, yo estaba en y tengo 8 leads válidos, o sea, wow. 8 leads válidos, tengo una persona que es la más linda que tengo en este momento, salió de esa conversación. ¿Ya? Y tengo 4 que estoy preparando. Llámate, coge el teléfono y llama a todo el mundo. ¿Hicieron un persona un comprador anterior? ¡Perdido! Mari, ¿estás trabajando ahora? ¿Me puede dar un minutito? A ver, estoy en una conferencia en la oficina, Mari, y me están pidiendo ya para ver si puedo coger el primer lugar cinco personas que puedan estar interesadas en rentar, vender o comprar. ¿Tienes a alguien que conozca así ahora que está buscando? Bueno, esto lo estoy haciendo, pero al final se me estaba pensando, ya no. Ya, de todas formas, si te enteraras de alguien, tú me das a poner una nota. Creo que te lo he mandado, pero la tarjeta mía, la digital, para si te enteras de alguien, cualquier cosa tú me avisas, me dejas saber. Dale, pucha, ya veo entonces que estoy aquí, entonces sigo. Dale, gracias. Okay. Es fácil, ¿no? A lo mejor no te olvidas. De nuevo, ¿cuántos contactos tienes? No, contactos tengo 300, pero ahí muchos son que he intentado ya. Pero esas 10 personas o 20 personas que tú conozcas, te vas a contar con otras 10 o 4 personas más. Y así, y es un círculo que se va creciendo y creciendo. Te quería dar un punto. No, en mi opinión personal, no le digas que recién empezaste en real estate. Oye, tú sabes que estoy trabajando en real estate, que sé yo, porque estabas recién y están viendo por un referido, coño, estás con el primer cliente conmigo. Y yo, oye, yo estoy trabajando ya hace un tiempo en real estate, y hay que decir que recién ni nada. Yo hago real estate, te quería dejar saber, se quedaron 10 minutos que no hablábamos, y bueno, te estaba llamando para pedir que si conoce a alguien que esté pensando en comprar, rentar o vender, que me ponga en contacto para yo contactar. ¿Quién más? Vamos, ¿quién más? Vamos. Esta es la parte de hacer el dinero. Ya marca lo del número de mí. Bueno, pero si son gente que conocen aquí, prepara el número tuyo. Arriba, ¿quién más? Niña, vamos a ir. De los cubanos no se ha escrito nada.
Bueno, yo no conozco un cubano que juega. Arriba. Yo no me quiero nada. ¿Cuál es el número que tienes? Yo te voy a jugar el número, ven. Te voy a coger, mira, tú me dices si se puede llamar o no. Yo te voy a coger el número, como yo le dije a ella. Más tarde, ya. Bien, bien, ¿cómo estás? Es un mal momento para hablar. ¿Quieres un minuto? Ay, qué bueno. Okay. Okay. Qué bueno que te. Sí, que estoy aquí en la oficina. Estamos en tus áreas y ahora estamos en una conferencia. Entonces estamos bueno, tenemos que tener una cierta cantidad de personas para vender, comprar, y me hacen falta 5 contactos para de venta, compra, renta, buy, selling, lo que sea. ¿Conocen a alguien que esté interesante? ¿Que esté interesada? Ajá. Sí, sí se puede, de verdad, sí, claro. Porque aquí estamos tratando de ver si alcanzamos un número y si ganamos el. ¿Sabes? A mí solamente me falta el 5. Sí. Si conoces a alguien, me deja saber. Yo voy a mandar una tarjetita para que se los mande. ¿Ok? Ok, amor, te veo. Bye. Bye, saludos desde ti. Todos mis amigos son de otros, no puedo llamar. Me había puesto el teléfono con gente que estaba esta mañana, yo les metí la palabra y ya no me voy a dar. Comprar o vender.
Que no tuve para. Sí. Si no te llega la de ahora en la mente, yo te voy a mandar la información y tú me la pasas. Más adelante. Sí. Tenga un ejercicio que pares, si lo quieres alguien en el mail, le da la información. Bueno, vamos a ver. Por ahí te veo. No vale. Ok, pausa, importante. Pero Lizy, te pasó una cosa bien clave. Tienes que hacer la pregunta concisa. ¿Conoces a alguien que quiera comprar, vender o refinanciar? Yo personalmente usaba la palabra referido, porque esa persona no lo conoce. O sea, ¿cómo te va a dar una referencia de alguien que no conoce? Yo diría, ¿conoces a alguien que me puede poner un dato para yo contactar, para yo llamar? Y lo dejas pensando. Porque él dijo, comprar, vender, entonces tú le dices, sí, si no te viene nada, y ya le sí. Él no pensó. Entonces, que lo pueda llamar y usted vea. Y que ya lo que pierde. Ella empezó. A pensar y él te lo cortó. Ya, él empezó a pensar al mismo. Dejen, piense que la persona piensa. Porque si te dice, si él no le viene a la mente, va a decir no. Ya te hizo la pregunta. Pero si él se queda un segundo pausado, es porque él está pensando. Él hoy está pensando. Dos cositas que quiero dar importantes. Cuando estén haciendo esa llamada, número uno, ¿dónde están ustedes haciendo esa llamada? Es difícil. Estamos aquí ahora, yo no quiero hacer esa llamada, yo me siento, ay, yo no quiero. ¿Dónde están en esa zona ustedes? Y número dos, les voy a dar un tip personal. ¿Cuál es su motivación? ¿Quién tiene hijos aquí? Ok, todos tienen hijos. ¿Por qué hacen lo que hacen ustedes? ¿Por ustedes? ¿Por su bienestar? ¿Por el de su familia? ¿Porque les gusta el dinero? Porque le gustan irse de vacaciones, porque le gusta lo que sea. Sí, pero ¿cuál es la razón que tú haces lo que tú haces? Yo te enseñé una foto de lo que yo hago con lo que hago. Cuando tú te despiertas todos los días haciendo lo que te gusta, lo que no te guste, tienes que hacerlo por algo. So, identifica dónde estás. It's okay que cometas errores. It's okay que no nos vaya bien las primeras 4, 5, 6 llamadas, pero cuando hagas 10, ya vas a ver y ya no es algo que es comfort, y ahora te pasaste a otra zona. Y número 2, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, no tienes otra opción. So, ese es el consejo personal. So, alguien más que quiera, no hemos sacado un libro todavía, alguien tiene que sacar un libro arriba. No, eso no fue un libro oficialmente. Porque es muy cristiano, muy cristiano. Sí, ya. Hasta Pedro, fulano. A ver si busco el like por aquí para él. A ver. Sí, todo el mundo. A todo el mundo. Dale, que caso tiene, tengo mucho contacto con mucho. No importa. Pedro, ¿cómo estás? Ay, mira, bueno, anyway, te estoy llamando porque de todas formas, mira, mamá, yo sé que hablamos hace un tiempo atrás, ¿no es verdad eso? Sí, mira, te estoy llamando porque yo sé que en ese momento no pudimos trabajar juntos, pero no es importante eso. Quería hacer, y le dice, exactamente lo mismo. Si de todas formas tiene un contrato que no vamos a del chino o lo que sea, hay que generar contacto.
Mira, no son bolígrafos, ¿qué pasó? All right, so entonces, los invito a todos a que continúen el ejercicio. Siéntense, vayan por los teléfonos. La persona que piensen que no tienen contacto, que no quieren llamar, si es porque no sabes quién es, si es porque ya ha pasado mucho tiempo, de todas formas es un número que tienes ahí que no le vas a dar uso, ¿verdad? Porque esa persona mágicamente en el universo no te va a hacer que te llame. So, llámalo y lo peor que pueda pasar es que hablen o que no hablen y uno va a... Vaya, te llamé para borrar el número del teléfono porque estoy limpiando el teléfono mío y no me acordaba de ti, literalmente. Yeah, y si de todas formas tienes 3,000 contactos y no hablas nada más que con 10 personas. I mean, think about it. Tú hablas con 10 personas o 15 personas diarias. Hola, mira, mi hija, corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú hoy? Bien. Bien, mejor, mira, tendrá... ¿Estás ocupada o podemos hablar un momento? Mira, mi hija, ¿sabes que estoy en una... Estoy aquí en la oficina y estamos en la competencia. Entonces, quería saber si tenías a personas en tu mente que quieran vender, comprar o rentar. Para que, bueno, a lo mejor tienes el contacto, piensas en alguna de ellas y puedes estar en contacto. Ok, sí. Sí, sí. Ok, bueno, okay. Piensa quién puede ser y me mandas el contacto de las personas para que yo le mande. Ok. Buenísimo, Danisita. Entonces, ok, mira, mandame los contactos con los teléfonos y los nombres y pues yo les digo que tú me diste los teléfonos y los nombres. Dale, Danisita, gracias, un besito. Dale, la gente que te conoce no te va a decir que no, y si no le viene nadie a la mente, you know what, pensamiento así, te lo prometo, la próxima persona que vea o que escuche, Concho, si mi amigo me llamó ayer y él me dijo que si conocía a alguien, que tienes que hacer la pregunta, ¿conoces a alguien que quiera comprar, rentar o vender? Tienes que darle puntos de referencia en el trabajo, en el gimnasio, porque ellos están pensando ahora en blanco, pero cuando tú le das puntos de referencia, ya, Concho, yo voy al gimnasio, Concho, yo voy al trabajo, Concho, el vecino, tienes que darle puntos de referencia. Pregúntale siempre, necesito un favor, ¿me puedes ayudar? Y la naturaleza del ser humano va a decir, sí, te quiero ayudar. ¿Ok? Tres contactos. Tres links. ¿Ah? Y luego enseguida enviar la tarjeta tuya. Bueno, si está en dependencia de la relación, si esa es una buena amiga de ella, tiene que enviar la tarjeta ya. Sí, sí. Ya, yeah, sí. Dependencia de la relación que tenga. So, tres contactos, otro contacto en cuestiones de minutos, ¿verdad? So, podemos decir que funciona hacer esto, ¿verdad? Y no te cuesta nada. No te cuesta dinero, te cuesta el mínimo tiempo que puedas invertir para hacer 10 o 5 llamaditas de esa diaria, que son 10 minutos, 20 minutos, y vas a generar un contacto por minuto, literalmente. ¿Ok?
Eso, bueno, ya saben, continuando haciendo eso. Gracias. No, por supuesto. So, ¿cuál es el segundo método? Método número uno. Ya sabemos que el teléfono. Porque a lo mejor hay personas que no les gusta hablar por teléfono, hay personas que entonces son una superestrella hablando en persona. Entonces, el método número dos es en persona. So, yo creo que todas las personas normales van al gym, ¿verdad? Hay personas que van al gym. Sí, por las 3 de la mañana. Ya tú, si a las 3 de la mañana tú te tienes que hacer amiguito o amiguita de la que está en la puerta, de que vende la protein bars, de que tiene que hacer todo. Mira, by the way, yo vengo aquí a las 3 de la mañana, tú me ves todos los días aquí, te voy a dejar mi tarjetica, yo estoy en real estate, si tú conoces a alguien que esté pensando comprar, vender o rentar, te lo agradecería que me pensara, que me tuviese en consideración. O, aún mejor, yo soy el real estate. Bueno, eso quiere decir que alguien la está tomando. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer para darte el mejor chance de poder tener contacto. Acuérdate, es un negocio de contacto. Si tú imprimes, como dice Jesús, 1,000 tarjeticas y tú repartes 1,000 tarjeticas, son 1,000 personas que vieron tu cara, aunque sea, que de otra manera no la van a ver. Porque para que vean 1,000 personas tu cara, tienes que pagarle a Facebook $500, hacerle un boost para que te vean 1,000 personas. Yo estaba hablando con el muchacho de Chimbobo, que tenía mucho problema con Chimbobo, que estaba siempre hablando de Hansen. Entonces, empezamos una conversación, tú estás en Florida, sí, yo estoy, porque yo estaba molesta con él. Ya. Empezó a hablar conmigo y yo, mira, yo solo me sentí mejor si tú conoces a alguien o si tú quieres vivir en Florida, porque yo soy real estate y quiero rentar o vender alguna cosa en Florida. Conoces a alguien y él está en Alabama. Él me dijo, mira, tengo un amigo que está se mudando para Florida en julio próximo, ok. Toma mi tarjeta. Al final del día, usted tiene que ver cómo van a generar los clientes. Si los clientes se van a generar, hay que generarlo, ¿verdad? No van a salir free. No van a salir, la gente no te va a tocar la puerta, ven, 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 trabaja conmigo. So, ¿cuáles son los métodos que puedes hacer? ¿Quién tiene hijos? ¿Quién va al daycare? ¿Quién tiene que dejar a los niños al daycare? Ok. ¿No hablas con la maestra? ¿La maestra sabe que tú haces real estate? Ok. So, eso es un contacto. Pero todo de vez en cuando vaya, hey, mira, mi tarjeta aquí la tiene. Hey, by the way, si conoces a alguien que esté pensando comprar entero o vender, me agradecería que pusieras el contacto para una llamadita de referencia. ¿Ya? No tiene que decir, recomiéndame a alguien, dame un referido. Tú no tienes que solamente dejarle saber que, mira, esto es lo que yo hago, me encantaría ayudar, contestar cualquier pregunta que tenga, aquí te da mi información. Ya, bien sencillo, hiciste un contacto. ¿Quién va? ¿Quién toma cafecito en Starbucks? Dos personas nada más, y está bien. Yo decía, dos personas nada más, qué extraño. Cuando pones el nombre en Starbucks, ¿qué pones? María. Ok, María con The Realtor. María la Realtor. Cuando te tomas el nombre, what's your name? María the Realtor. Para cuando te llamen, diga María the Realtor. Ay, te lo prometo. Ah, no, nada más. Yo lo hago de vez en cuando para joder a nada más. Jodera nada más. Me encantaría poder dar una llamadita a su parte. Okay. ¿Quién va a almorzar? ¿Cuándo van a almorzar? ¿Con quién tienen almuerzo ustedes? Yo recomendaría que tengan almuerzo con personas como la amiga que tú llamaste. Invita a la muchacha que te hace la sueño un día. Oye, déjame invitarte para almorzar de vez en cuando. Así, just out of kindness. Oye, let me take you out to lunch. You know, you help me with my nails, whatever. Then let me find out a little bit more about what you do.
Esa es tu sphere of influence. So, tú quieres tener un almuerzo con un extraño, o con un lío, o con whatever, o almuerzo con la persona que tú piensas que te puedas reconectar con otras personas. No tienes que llevarla a Texas de Brasil, es un almuercito, o whatever, cualquier lado, out of kindness. Oye, Mimi, ¿cómo está tu tiempo el viernes a las 5, a las 3, a las 4? Why? I like to take you out to lunch. What? Yes, just I would like to take you out to lunch. You do my nails. I've been here with you for around 50 años. Just let me take you out to lunch. Let me find out a little bit more about you. Yeah, you made a new friend. How about that? That's it. Y eso no te cuesta nada. Hair salon. Yeah. Ay, ¿qué tú haces? Nada, todo bien. Yo estoy en real estate. ¿Cómo está el mercado? Todo bien. El mercado está positivo. Los intereses están bajando. Hay muchos programas. Todas esas son cosas que ustedes... El barbero mío tiene un cosita de business card con la tarjeta mía. Yo eso lo dije. Cuando yo fui a esto, yo empecé a ver las cosas diferentes. Yo fui al barbero mío y le dije, hermano, yo sé que tú sabes que lo que hago, te puedo traer una tarjetita mía y tú la pones ahí. Me dijo, sí. O sea, tú me la pones, cualquier que yo conozca, te lo voy a referir. Y cada vez que me voy a pelar, yo tengo mi tarjetita ahí al lado del barbero mío. Eso no cuesta nada. Es una pregunta nada más. Algunos de ustedes tienen que trabajar en real estate haciendo door knock. Eso es trabajo, tocar puertas. Eso sí es trabajo. Es decir, los realtors mayormente trabajan a veces tocando puertas, pero a veces no queremos hacer eso. Pero a lo mejor, si no te gusta hablar por teléfono y tú eres más de cara a cara y te quieres ir para un barrio a tocar puertas, pon un listing de aquí de la oficina, háblate con el listing agent, para el listing agent. Oye, Pepito, tienes un listing en la 104 con la 32. Me encantaría ir a hacer unos flyercitos. Puedo, con tu permiso, hacer unos flyers, poner la foto de la propiedad. Eso es absolutamente cero problema. Coges un flyer, lo diseñas en la oficina for free, que te lo van a diseñar, y vas al barrio. Hey, by the way, esta propiedad está a la venta. Hey, by the way, esta propiedad está a la venta. Hey, by the way, esta propiedad. Who do you know who? ¿A quién conoces que quiera comprar, vender o rentar o mudarse para este vecindario? ¿Alguien de trabajo, alguna amistad? Y está door knocking, se va en un equipo, te va sola o solo, como sea. No te costó nada, te costó tu tiempo, obviamente, pero tenemos que invertir el tiempo en algo, ¿no? Estamos hablando de cuáles son las cosas que podemos generar actividad, contacto, a costo limitado. No estamos hablando de pagar $500 a Zillow y esperar que te lleguen 20 contactos, que de los 20 vas a hablar con uno. No es el caso. Tienes que trabajar, tienes que dedicarle tiempo, invertirle tiempo, esfuerzo. Eso es free, no te cuesta nada. Diseñar un flyer es free, imprimir 500 flyers te cuesta $100. Lo hacemos a la mitad si lo quieres hacer conmigo, vaya. Pero aún menos. Open house. ¿Quién hace open house aquí? ¿Qué hacen ustedes los sábados y los domingos? Estar con la familia. A mí me encanta también pasar tiempo con mi familia. Pero si yo no tengo un pipeline de 10 o 15 files para yo estar cerrando 5 o 7 files al mes, yo no tengo que hacer nada con mi familia el sábado ni el domingo. I'm sorry. Todos los sábados y los domingos, coges un listing en la oficina, habla con el listing agent, oye, me encantaría hacer un open house. Hace un open house. El día anterior, vas a dar los flyers, toca la puerta, hey, mañana vamos a tener un open house, mañana vamos a tener un open house, mañana vamos a tener un open house. So, hiciste el door knocking and you have the open house. Eso te costó cero. El lender te ayuda a llevar croquetica, a llevar pastelita, a llevar cositas. No te tuviste que gastar cero dinero. Sí, pero si tú lo tienes en listing, no puedes hacer. Absolutamente sí. Vamos a hablar de eso. ¿Ya? Yeah. Yeah. Son 50 casas, 30 casas, 30 nuevas personas que tú le diste tu tarjeta, que le dijiste, yo estoy en real estate. By the way, ellos no saben quién es el listing, ni si es tuyo, si no es tuyo. Nada más vemos la foto de un flyer con tu información. Ahora vamos a hablar de eso. Ellos no saben que si tú eres la realtor, ¿no? Lo peor que te pueda pasar es que le des un tropiece con una piedra y te diga, oh, by the way, ¿cuánto estás vendiendo esa propiedad? Yo quiero saber, a lo mejor puede estar interesado. Es lo peor que te pueda pasar. O que te digan que no puedes entrar, o que no te abran la puerta. Big deal. A mí me ha pasado que cuando yo voy a enseñar casa, enseñando para las luces, abren las puertas y eso, y han entrado otra gente. La gente son curiosas. Lo que pasa es que la gente, el ser humano ahora, especialmente de aquí, cómo se vive con todo, estamos condicionados a nosotros.
no quiero tener contacto con nadie, los testigos yo eso, not for nothing, pero ha causado que la persona, cuando tú le tocas la puerta, piensan que son eso. Ya están condicionados a pensar que son eso. A mí no me toca la puerta un vendedor de nada. A mí me toca la puerta solamente la persona esta de testigo yo, no sé cómo se llama, que está perfecto, están trabajando. Pero ahora estamos condicionados que toca la puerta y nadie quiere abrir. Do you know what? Dejaste fly en la puerta. No big deal. No big deal. Open house. Llamas a cualquier listing agent de aquí. Le dice, hey, me gusta la propiedad. Me gustaría. ¿Has hecho algún open house? No. El cliente no quiere o whatever. Eso sí no se puede, no se puede. Pero me gustaría ver si puedo hacer un open house. Yo voy a repartir flyers. Yo voy, porque al listing agent lo que le importa es vender el 3% comisión. El listing agent no está pensando que quiere el comprador tampoco. Él tiene el listing. Él sabe que va a vender o ella sabe que va a vender sí o sí. Tú quieres un comprador. Y si no es un comprador para esa casa, es un comprador para otra casa. Es de nuevo, tú estás en el negocio de generar contactos. Con autorización del cliente no va a ser. No, tiene que ser el listing agent. Ya. Yeah. Ya, yeah, absolutamente. A un for sale by owner le puedes hacer un open house. So, Mr. For sale by owner, usted quiere vender su propiedad, no quiere pagar el 3% del listing a contribución. Perfecto. I'll tell you what. Let me do an open house for you. Si yo traigo un comprador, usted me paga a mí la comisión. Si no, pues no pasa nada. And guess what? You had an opportunity to be a for a seller. Y también trataste de llevar compradores a esa propiedad. Eso ya es trabajo, la verdad, eso es trabajar. Pero todas estas otras cositas de ir al dry cleaning, de ir al gym, de hacerte el pelo, las uñas, eso no es trabajo. So, si tú combinas eso con hacer un par de llamaditas, hablar con un par de gente, ven, tú no necesitas nada. Yo no necesito más nada. Ahora, agrégale a eso que si quieres hacer un Facebook, que si quieres hacer un social media, que si quieres hacer... Ya, lo que, ya esos son los extras, pero tan básico como esto, no, no se pone. Like, tan sencillo como eso. Una pregunta. Cuando una persona, o sea, está vendiendo su propia casa, no sea mayor, pero es un apartamento, ¿cómo se hace lo pecado para traer a la gente? En el edificio tienes que a veces pedirle permiso a la asociación, a ver si la asociación te deja pasar algunos, poner algunos flyercitos en la puerta, cosas así. Que me gustaría que ustedes definan, y si quiere decir, se está poniendo un poquito caliente, ¿cuál es su proceso de venta? Ok, cuando ustedes hablan con un cliente, la llamada que hicimos, ¿verdad? Esa llamada tiene que ser táctica. Esa llamada tiene que ser, voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir esto. Si me responden de esta manera, voy a decir esto, esto y esto. Si es primer comprador, tengo que saber que voy a decir esto, esto y esto. Ustedes tienen que crear un proceso de venta que le permita ir a hacer el ciclo y seguir avanzando los próximos pasos. Entonces, si no tienen eso todavía creado, los invito a que hablen o que se informen o que hablen con personas. Conmigo pueden hablar, yo les digo cuál es el mío sin ningún problema, porque todo lo que hacemos nosotros tiene que ser todo paso a paso. So, de nuevo, son dependencia. Cuando ustedes tienen una llamada, el objetivo de la llamada es hacer una cita, no es vender una casa por teléfono. Si yo no puedo vender una casa por teléfono, yo no vendo un mortgage por teléfono. O sea, yo no puedo entrar en detalle de que el pago, que el programa, que el FHA, que el convencional, que el closing cost, que es imposible hacerlo de esa manera. Ya, yeah. Entonces ahora agrégale eso que es primer comprador. Si no saben ni siquiera lo que le estoy hablando. So, el objetivo de toda la llamada con un lead, con un contacto, es siempre hacer una cita. Vamos a hacer una cita, vamos a hacer una cita, vamos a hacer una cita. Y entonces en esa cita es donde ustedes tienen que, ok, ahora viene este paso, este paso, este paso y este paso. Cualquiera que sea
paso de todos ustedes va a ser completamente diferente. El tuyo, el mío, el de todo el mundo. Pero los invito a que tengan un sistema. Porque ahora hablaste con ese contacto, con el que vas a hablar, ¿y qué le vas a decir? Ok, sí, yo soy realtor, te puedo ayudar. Ok, ¿qué viene después? Ellos te van a decir, yo ando buscando esto y esto y esto, ¿y tú qué le vas a decir después? So, todo tiene que ser sistemáticamente. Porque al final del día es un proceso de venta. Todo tiene que comenzar en una parte y tiene que coger su rumbo. Si no, va a estar así. Y va a tener un showing hoy a las 9 de la mañana, y un showing a las 3, y un showing a las 8, un sábado a las 5, y el cliente que te está llamando, y el contrato por acá, y va a andar all over the place. Tienes que tener sistemáticamente un proceso. Y tienes que darle saber al cliente, mira, esta es la manera que yo trabajo. Si hacemos esto y esto y esto y esto, y esto es lo que va a pasar, así. Yes. Mira, hoy estamos ya, claro, el internet, el amigo, el tío, el sobrino, YouTube, todo. Explicarle su proceso. Pero por eso, tú tienes que estar preparada para manejar esa conversación. Pero no tanto a eso, el objetivo de nuevo es cuál es su sistema. So, si ahora el teléfono te suena y te llama alguien, ¿qué tú vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cuál es el objetivo de las cosas que dices? ¿Por qué lo dices? El objetivo de toda llamada es hacer una cita, no es vender nada por teléfono. Entonces, los invito de nuevo a que creen ese pequeño sistema para comenzar el proceso de todos los contactos que van a estar generando, porque esa es la manera que van a empezar a ver conversiones. Eso es parte de la conversación. Eso es. Eso es parte de explicarle al cliente cómo funciona el proceso. Yo veo. Bueno, eso. Vamos a tener otra clase, yo voy a tener otra clasita para de toda la para ir pulir esas cositas. 100%. Ya, sí. Yo voy a... 100%. No necesariamente, mira. ¿Hay un calor ahí? Mira. ¿Puedo conectar la llamada? Déjalo conectado ahí, así que. All right. So. Teniendo en cuenta eso, ustedes van a empezar a generar clientes. Esos clientes ahora tienen que manejarlos de alguna manera.
estamos condicionados a querer el cliente que está listo ahora, 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 y está bien, perfecto, eso está perfecto. Pero acuérdate que también, ya, eso es lo que queremos todos, eso está perfecto. Pero acuérdate que también nosotros estamos en el negocio de plantar semillas, echarle agüita, dejar que sacarla para el sol y después eventualmente que el árbol crezca. Para ello, ustedes tienen que tener herramientas, tecnología, si la usan o no, o la manejan a su favor o no, lo que sea, que le permita a ustedes cultivar estas personas, estas relaciones, estos contactos. So, y yo me tomé el tiempo de buscarles algunos de los, porque este es así como estamos todos ahora. Nosotros hacemos showing, nosotros somos el CRM, nosotros hacemos marketing, nosotros llevamos los contactos, nosotros hacemos la propiedad de Matrix, todo. So, tenemos que tratar de centralizar toda la información en un sistema que nos permita tener acceso a manejar el cliente y que sea automático, que sea todo automático. Estos son algunos de los sistemas que yo hice research para ustedes de CRMs que les permite a ustedes básicamente manejar su base de datos. Por supuesto, todos saben, el Conversion para mí entre todos es uno de los más completos. Te permite conectar todo con el Facebook, las propiedades que están mirando, ves la actividad que tienen, a la hora que están buscando, qué no están buscando, están puestos en campañas automáticas que les siguen mandando, hola, ¿cómo te estás? ¿Te va todo bien? Porque esos mismos 2,400 contactos que tú tienes, no es lo mismo que tú personalmente lo tengas que llamar a que todos los días estés recibiendo cosas tuyas con tu cara, con tu información, y en algún momento, alguno de esos va a dar clic, llámame o me gusta esta propiedad. Entonces, al final del día, es tan fácil como habla con Ariel para que Ariel te lo cargue en el sistema o cualquier otro sistema que tú quieras para que lo empieces. Bien. So, estos son básicamente uno de los que, si le quieren tomar una foto de esto y después ustedes quieren mirarlo, no, ya, no cuesta dinero, es decir, no cuesta $500, cuesta bobería, $30 al mes. Señores, son $500 al año. So, si tú tienes un sistema de $500 que te va a manejar tu base de datos entera y si nada más te entra un cliente, a medida de eso, ya se pagó solo. Todo. Y hasta igual, si no tienes ese sistema, entonces tienes que convertirte en un experto en manejar la libretica. Tienes que tener una libretica al día, pero ¿quién anda con una libretica a buscar la A, la B, la C, 2,000 contactos? ¿Cómo tú te acuerdas? No te puedes acordar, imposible. Entonces, es importante que si están empezando ahora, estén en uno de esos sistemas. Se le empieza a mandar cosas. Ya, correcto. Ya. Todo. Ahí yo me puse en Conversion para ver qué cosa era. A mí me llegan postalitas a la casa y todo. Tienes que sentarte para que veas todo. Manda hasta postales a la casa. Yo me puse como contacto. Yo me registré con Ariel como si fuera un lead. Y a mí me llega postalita a la casa. Hola, Daniel. ¿Está pensando en comprar su propiedad? Con la postalita de Empire. Ay, si tú no estás haciendo eso ahora y no estás hablando con los 2,000 contactos tuyos, like, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pero eso todo lo que tienes ahora, por ejemplo, pero tú estás pensando porque tú, si tú tienes uno o dos clientes, uno puede manejar eso. Pero cuando tú tengas 15 o 20, tú no puedes hacer eso. Y estás en showing, y estás en open house, y estás en esto. O sea, la idea es que si vas a estar multiplicándote, tienes que tener el sistema desde ahora. Todo tiene que ser sistemático. Entonces, no quiero seguirlo aguantando. Voy a hablar de otras cositas, pero si los que se tengan que ir, entiendo, porque sé que está un poquitico pasado, pero ya esto básicamente los bonos que tenemos ahí. El otro documento que tienen ustedes es este. Es de básicamente
nosotros estamos en esta carrera y decimos, ok, yo quiero entrar en real estate y quiero ganar $100,000 este año. Perfecto. Pero a veces no sabemos cómo vamos a llegar a los $100,000. Sí, o sea, tengo que vender una pila de casa. So, esto los invito a que tengan una copia de esto bien clara. Que la tengan en el refrigerador, en la puerta, en el baño, en el espejo, que la vea la esposa, el esposo, el hijo, para que estén bien claros en sus metas y qué es lo que necesitan hacer para lograr llegar a alcanzar su meta de ingreso. ¿Ok? So, vamos a hacer un ejercicio esto juntos. Vamos a completarlo. Si quiere, después le mando una página en blanco y lo pueden hacer más bonito. So, necesito un voluntario o voluntaria. ¿Quién quiere ser el voluntario o voluntaria? No, no vamos a llamar a nadie. Solamente te voy a hacer preguntas. Ok. No te preocupes. Ok. So, entonces, espérame tu nombre. Rose. Rose. So, Rose, en el paso número uno, Rose, ¿cuánto dinero, dólares, quieres ganar este año en real estate? En este año. $70,000. $70,000, ok. So, en la primera casilla. Oh, gracias. All right, so en la primera casilla vamos a poner la cantidad de dinero que ustedes quieran. Ah, vamos a hacer un ejercicio, si quieren hacerlo por detrás y después lo completan ustedes personal en su casa. Okay. So, Rose se hizo voluntaria y ella dice que queremos hacer $70,000 este año. Perfecto. ¿Cuál es el precio en averaje de la compra, de los montos de compra-venta en nuestro mercado? Más o menos, ¿200,000, 250,000, más o menos? 270, vamos a poner 270, ¿verdad? Ok, so 270. So, en 270, el número 3 entonces, ¿cuál es el averaje de una comisión? Típicamente 3%, podemos decir el 2%, vaya, vamos a ser conservador, ¿verdad? Porque a veces 2.5 o 3%, vamos a hacer el 2%. No. Hey, listen, de nuevo. Me encanta esa mentalidad, 100%. So, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer entonces 2.5, vaya, vamos a poner 2.5. Okay. Entonces, si tenemos $270,000 de averaje por el 2.5, estamos diciendo que por cada transacción ganamos 6,750, ¿correcto? ¿Cuánto? 6,750. Ok. Eso en el paso 2. En el paso número 4, ahora ponemos la casilla número B, que son los 270. No, el 3. Ah, ok. Ya. ¿Perdón? Ok, so el primero es cuánto ingreso ustedes quieren ganar en el paso número 1. Paso número 2 es la letra B, el paso número 2, el precio de averaje de las transacciones, 270. Okay. Paso número 3, el porcentaje de comisión que vamos a ganar las transacciones, que son 2.5. ¿Y cuál es el valor? Entonces, en el paso número 4 es el ejercicio de el 270 por la casilla número C, que es el 2.5. El resultado es la letra D, que son 6,750. 270 por 2.5. Eso da 6,750. 6,000 por transacción. So, fíjense en la columna que está las letras aquí al lado y le dice que ponga los valores de las letras también, ¿ok? Entonces ahora, ¿cuántas transacciones tenemos que cerrar para lograr la meta este año? O sea, dividimos el número A, en el caso suyo 10, son 70,000 entre 6,750, son 10.3, correcto. Entonces 70,000 entre 6,750 son 10.3. Ahora, 10.3 entre 12 meses, que es el próximo paso. ¿Cuántas transacciones necesitamos hacer al mes? 0.8. Eso quiere decir una transacción al mes. So, señores, para ganar $70,000 y cobrar el 2.5 de comisión, tienes que hacer una transacción al mes. De venta.
Sí. Compra o venta, un listing o un buyer que te represente esa cantidad. Entonces, ya la otra parte es que, bueno, ¿qué vas a hacer para lograr eso? Bueno, el Step 7 dicen que donde quieres enfocarte, que listes tres grupos de fuentes de donde vas a generar contactos. Ejemplo, puede ser la base de datos suya, como hicimos el ejercicio ahora, puede ser Facebook, puede ser Open House, puede ser, ¿dónde va? Lista tres fuentes de base de datos de donde piensas sacar esos clientes para lograr ese ingreso. Eso lo hacen ustedes personalmente, lo que ustedes quieran. Pero lo que le quiero llamar a reflexión es para alguien que quiera ganar $70,000, que es mucho más que cualquier trabajo corporate o managerial o no sé qué, tenemos que hacer una sola venta al mes. No está mal. Porque si uno empieza a decir, yo quiero un número alto, o quiero 120 mil, pero tiene que hacer esto para tú saber los pasos. Esto es claridad. Esto es claridad. Yo quiero saber que si tú tienes que hacer una venta al mes, cocho, ¿qué puedo hacer yo para generar 10, 15, 20, 30 contactos? Que de los 20, 30, 40 me salga uno. I only need one. Entonces, los invito a que tengan esto 100% claro, porque no es lo mismo que ustedes vengan a trabajar todos los días y queriendo ganar 100 mil, 100 mil, 100 mil, a decir, concho, vengo a trabajar todos los días porque este mes tengo que hacer una venta. Y todos los días te despiertas con ese propósito de decir, yo quiero hacer una venta. Hoy necesito un cliente para lograr una venta en el mes. So, los invito a que hagan esto. Y el último pasito que íbamos a hacer, de nuevo, ya no tienen que, los que se quieran ir, se pueden ir, no pasa nada. Yo les dejo a ustedes aquí, en el test cero, los invito también y ustedes ponen aquí cuántos listings en la primera casilla hay activos en precio de 0 a 100 y van completando estas casillitas, ustedes se van a dar cuenta sin tener que ver research, sin tener que ir que nadie se lo diga, sin tener que entrar al internet, cómo está la actividad del mercado. Yo hice esto el mes pasado cuando lo comencé a hacer con ustedes en la clase. So, en enero 6, lo hicimos aquí junto, de 0 a 100 mil, habían 5 listings. So, ahora, ¿qué me dice esto a mí? Que si yo le hago un pre-qualification a un cliente y los resultados de pre-qualification me da que califica para 100, ¿qué casa de Miami-Dade por 100 mil dólares? No me lo tiene que decir nadie, yo no necesito el MLS, yo lo tengo aquí. De 100 a 125, 7 listings activos. Y así sucesivamente. Entonces, lo que se dan cuenta ustedes es que los precios de 0 o a 100, ya cuando llegan ahora a los 225 a 250, mira la cantidad de inventario que hay, 198 listings, 285 listings. Mira los precios de 300 a 325, 270 listings. ¿Eso qué te dice? Que el precio está en esta zona. No hay propiedades con 100 a 125 a 150. No tienes que entrar al MLS para buscarlo. Es decir, ya hay haciendo una vez al mes, ya es el comportamiento del mercado de mes a mes. Recomendable que sean los monthly porque ustedes ya se van a dar cuenta de los cambios que hay en el mercado. Mira, completé el de hoy, completé el de este mes y ahora me di cuenta de una cosa. Hay más listing activos, por ejemplo, en enero habían un total de listing de 4,510 con precios más de 375. Y en el este mes hay 4,646. ¿Qué significa? Más detalle. Esto es el MLS. Si tienes el UC, y tú lo que tienes que entrar al MLS activo en Miami-Dade, single family, te va a dar el número. Y cambias los precios de 100 a 125 y lo vas haciendo. De 150 a 175 y lo vas completando todo. Pero
So, yo no tengo, yo no soy realtor. No, no tengo que entrar al MLM, no tengo que hablar con mi amiga la realtor, pero el realtor para que me diga, hey, ¿cómo está el mercado? Yo sé cómo está. So, cuando un cliente a usted le dice, no, yo soy inversionista, quiero comprar ahora una propiedad de 100 a 150 mil dólares, le digo, bájate la nube que necesite eso. Porque no hay, no hay inventario. Entonces, es importante que ustedes vean en los cambios, sepan estas cositas, porque estos ahora tienen un listing. ¿Cómo te puedes informar esto también? ¿Cómo te, ¿cuál es el objetivo de la venta? Porque para todo hay un objetivo. Esto no es solamente llenar los cuadritos y poner los números. Si ahora yo tengo un comprador que está en un precio de 200 a 225, esa ya la diferencia, mira, de 200 a 225 cambian de 184 a 130, 128 de inventario. Y el comprador está en 200 a 225 y te encontramos una propiedad en 225 y el comprador quiere hacer una oferta de 15 mil dólares menos. Entonces, como yo soy un experto y el que sabe lo que está hablando soy yo, yo le digo, mira, déjame explicarte una cosita. El reporte nos indica que el inventario para el precio de la propiedad donde estamos nosotros está extremadamente competitivo. Si hacemos una oferta por 15 mil dólares por debajo del precio, lo cual estaría yo 100% contento de hacer a tu disposición porque yo trabajo para ti, lo vamos a poder hacer, pero mayormente o probablemente esa propiedad no va, la van a aceptar. ¿Por qué? Porque la gráfica nos indica que la actividad vamos a hacer una de, para de programas y todo esto en el, ahora en la, el 25 creo que es la próxima clase que tengo. Entonces esto, guys, esto es importante, esto es decir, esto te pone a ti por encima de cualquier otra gente, no es porque tú lo digas, es que tú lo estás enseñando. Si yo ahora mismo, como te lo enseñé, yo hice mi trabajo y me tomó, literalmente me tomó 10 o 15 minutos hacer, no te toma mucho tiempo esto, lo hice en enero 6 y lo hice en 20 minutos cuando ustedes llegaron aquí por la mañana, febrero 11. No me tomó mucho tiempo. O sea, y aquí están los números. Esos datos son de hoy. Sí, $290 es Miami-Dade. Solamente yo lo hago para Miami-Dade. Family. No, yo solamente hago 5 family. Okay. Está condo y tanjo. Eso es otro mercado. Y ese es Miami-Dade. Y este es Miami-Dade. Yo puedo hacer. Usted puede hacer Broward, condo, tanjo, lo que ustedes quieran. Okay. ¿Cómo te ayuda esto para un seller? Ay, quiero vender mi propiedad. Great. Entre 150 mil dólares en los casos había, eso quiere decir que hay menos propiedad en ese inventario. Ok, eso, ese precio se está moviendo. Está bien, entonces haces tu análisis comparativo, etcétera. Pero como te sirve para una cosa, te sirve para otra. Lo más importante es que tú le enseñes al cliente que tú eres el profesional. Y aquí está la data. No es porque me da la gana decirte lo que quiera decirte. O convencerte. No, mira, aquí está mi trabajo. Aquí lo tienes. Yo no invento esto. Esto es directamente de la empresa. So, takeaways del día de hoy. Hablamos ya, como le dije, guys, él tiene que hacer la llamadita a los casitos. Ya, yo le voy a mandar, si me pusieron toda su información en el. Yo le voy a mandar el material a ustedes para que tengan los modelitos en blanco, las formitas en blanco. ¿Tienes un tiempo? ¿Cómo así? Ahora, un minutico, porque tengo que entrar a una llamada de conferencia, okay, pero sí. Tengo una cuestión práctica, sería importante, no sé si tú puedes dónde está. Tengo un cliente que quiere comprar, quiere dar en un condominio, y el
tipo que está rentando una propiedad. Okay. Y acabo de saber en esos momentos que el dueño está vendiendo la propiedad. Okay. Está viviendo. Y el precio de la propiedad es 79.000. Y la mamá me dijo, si tú encuentras alguna propiedad, yo quiero investir. Ya sé que el dueño no quiere bajar en nada. ¿Cómo yo empiezo a hacer las cuentas con la propiedad? La propiedad está rentada por $1,100. Tú vas a pagar un financiamiento de tanto. Ya, yeah, entonces, eso sí tenemos que, so, ya la parte de financiamiento sí la tenemos que poner en contacto conmigo para poder hablar esa parte de financiamiento. Quiero saber cuánto va a tener, porque si va a ser un mortgage, right. La propiedad ya está rentada, ¿cuánto va a pagar? O si no, no tiene que pagar, quizá yeah. No tiene que pagar. Okay. Esperamos un segundito, chicos, ven, se fueron ya todos, ahí vamos a tomar unos fotitos para redes sociales. Hey, bueno, para las personas que están en línea, si me escriben el email, yo le paso los materiales de las cositas que estábamos hablando aquí. Y si tienen alguna llamadita que me quieran hacer respecto a alguna pregunta, con gusto, ¿ok? Gracias por siempre por la participación. Y bueno, la próxima clase siempre traten de venir aquí a la oficina. Vamos a ver si empezamos a hacer las clases después de mediodía. Vamos a cambiar los horarios para ver si podemos captarlos a todos, los que puedan venir por sus horarios y sus cosas, ¿ok? Gracias a todos. Hey, una fotico, sí. ¿Tú tienes la tarjetita que pasan aquí así? Sí, pásamela para yo sepa la enviar con la tarjetita tu vida.
supuestamente desde las 3 de la mañana. John, I'm finishing up a class here and I'll call you back, okay? I'm finishing up a class here, I'll call you back, okay? All right, yes, sir. So, no, lo que tienes que hacer es ponernos en contacto para poder hablar con él, explicarle cómo funciona el proceso. Dice, mira, por eso, pero ellos tienen que saber para poder vender, para poder hacer cualquier otra decisión, y ellos saben que van a practicar. Si ellos saben eso, no van a tomar la otra decisión. Porque qué persona va a vender que hace en la calle y después no sabe que puede comprar. Sí, pero bueno, ajá, pero donde están viviendo ahora, se dice donde están viviendo ahora para vender cosas a comprar. Entonces, nada, una llamadita al equipo, 5 minutos, las demás son 5 minutos. No necesitas ir de nada, ¿no? Bueno, brevemente para introducirnos, hablar, hacer una preguntita y después hacemos la cita. Algo que sea más. Más tranquilo, para hacer una llamadita de cosas. Es para conocer más principios. ¿Ya? Creo que. ¿79%?
No, cada dólar cuesta. No creo. Sí, me mandó algo por la mañana. Entonces, what's going on? Cuéntame tú, ¿cómo estás teniendo todo? No es. You know a lot of people. I know, yes. Okay, so, what's going on? Okay, yo te iba a preguntar, yo tengo que hacer una llamada, tengo una lista de una. Mari, nos vemos entonces, ¿ok? Dale, no, okay, tengo una lista como de 10 gente, 15 gente. Leads para comprar. Uh-huh. ¿De dónde han venido esos leads? Me los dieron. Okay. Yo estoy trabajando con Michael.